No obstante, para Juancho Torres, que cosecha audiencias para el porro desde fuera de Córdoba y Sucre, el despegue de este folclor depende de otras coyunturas. Usted sabe que cuando el vallenato se introdujo en los clubes sociales en Bogotá, fue llevado de la mano del doctor Alfonso López Miquelsen. Nosotros no hemos tenido ese padrino. El día que nosotros tengamos un padrino de la talla del doctor López Miquelsen, el porro se posesiona y le cuento que sería el primer género bailable en Colombia, y no solo en Colombia, en toda la América. Pese a su aparente abandono institucional, el porro y el fandango han hallado formas de persistir. No se trata de originalidad, porque ha demostrado que goza de una identidad, ni de calidad, porque la competencia y el tiempo han vigorizado su forma de expresión. Tampoco se trata de orfandad, porque tres departamentos de la región Caribe reclaman su paternidad. Se trata de persuadir al país de su valor. Voces autorizadas hablan de la necesidad de mayor formación. Yo no encuentro cánones, porque es que en las bandas no existen reglas. En la única regla que hay es tocar con el corazón, tocar como tiene que ser. Entonces, la mayoría de esos músicos son empíricos y ellos tocan con el corazón y con la cabeza, porque ellos se meten en la cabeza toda esa música. 20, 30, 40, 50 porros los tienen ahí almacenados en el disco duro que tenemos aquí nosotros. El Festival de San Pelayo lucha por otros propósitos. Que los compositores, los directores de las bandas vivan de su música, su arte, porque hemos considerado que la profesión de músico es una de las profesiones más dignas, y no que nuestro músico tenga la música como algo de pasatiempo, ¿no? Y tiene que su sustento diario se deriva de otro trabajo. Esta es la banda 19 de marzo de Laguneta, una de las más representativas de la región sabanera. Dos veces ganadora del Festival de San Pelayo, pero ninguna casa disquera le ha abierto sus puertas para grabar.
colmo de indolencia cultural lo representa esta banda, Nuestra Señora del Rosario de la Doctrina. Sus palmares no pueden ser más meritorios a lo largo de 42 años de existencia. Nosotros aquí en San Pelayo hemos ganado 6 veces el Festival Nacional del Porro. En Barranca Bermeja ganamos el Festival de Barranca. En Repelón Atlántico ganamos el Festival de Repelón. En Cartagena, la India Catalina. Y representando a Córdoba, 2 años en el Festival de Paipa. Sin embargo, a juicio de las casas disqueras, son un mal negocio. Grabarles sería un fracaso. Lo más grave para nosotros es que el porro se está perdiendo porque no es comercial, no sé qué estará pasando, porque inclusive nosotros para grabar tenemos que pagar de bolsillo de nosotros a las casas disqueras esos esfuerzos nosotros mismos y venderlo nosotros mismos. Pero allí persisten, convencidos de su causa folclórica. Son 200 bandas de música aproximadamente. Y allí está San Pelayo, su escenario natural. En el placer de hacer y vivir el porro está la satisfacción. Todas las bandas, sin excepción, quieren llegar al acústico de la Doctrina. Ganar en San Pelayo, aunque a la postre eso solo signifique alimentar al corazón.